También suele haber peleas, por eso tiene que haber bastante control para que no pase problemas.
que haces un video para Camil TV. En este momento nos encontramos en la comunidad de Gualapuro, donde se va a dar el baño ritual. Recuerden que este es un video para nuestro canal de YouTube, Camil TV. Así se vive el Interraimi en Otavalo, Ecuador. Estamos observando a la comunidad de Azama. Aquí van a hacer la entrada a un pueblo que tenemos en la comunidad. Y durante toda la noche siguen bajando más grupos, como pueden ver. Lamentablemente vemos que por allá está saliendo otro grupo y no sabemos qué puede pasar, porque no es bueno que se encuentren los grupos. Ya tenemos el arribo de otro grupo más. Estamos a 5 minutos de las 12 de la noche. El baño ritual es justo a las 12 en punto de la noche. Observar el ingreso de otro grupo. Todos los grupos tienen su tiempo específico para bañarse y deben salir pronto para evitar cualquier tipo de peleas. Y realmente el frío es bastante fuerte. ¡Vamos!
No olviden que este es un video para Camil TV. Un saludo especial para ellos. Y durante el transcurso de toda la noche, vienen diferentes bailarines a realizar el respectivo baño. Bueno, y aquí estamos en el primer día de lo que es el Hatun Punta en la ciudad de Cotacachi. Estamos empezando con los primeros grupos. Este es el primer día de baile. Recuerden, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Camil TV. Vamos a observar la entrada de lo que es la comunidad más grande de las zonas bajas, la comunidad de La Calera. Respetan los horarios de las peleas. Aquí tenemos el arribo de otro grupo más. Por lo general, cuando llega el grupo a la esquina, el otro grupo debe avanzar. Miren, observen aquí. Les están diciendo que esperen, pero no respetan. Y además son zonas altas, ellos no tienen ahorita voz y voto, como decir. Thank you.
que tienen camisa del color celeste son los capitanes. Aquí el arribo de otra comunidad. Recuerden que en este momento estamos viendo las comunidades de las zonas bajas. En un momento estarán ya arribando a las zonas altas. Que se va de cultura en cultura, de generación en generación. Por eso podemos observar que hay niños bailando y por lo general los flauteros son las personas que más edad tienen. Vemos que ya se ha acabado el tiempo, ya es hora de salir. Entonces el cerco de policías ya no les deja subir una vuelta más, porque en pocos momentos ya tendremos la presencia de las zonas altas, como decir, de los enemigos. Eso es un poquito de la cultura de aquí, de Ecuador, de Cotacachi, el Hatun Punya. Y así comienza lo que son las fiestas del Inti Raymi. Kaipi kanchi, hatun punjapi kapanchi. Nyu kanchi hatun punjago, hawa, ura, washa, nyaupa samayguja, kikiwami kapanchi. Tuku ishabushka ukuna mamita, kumari ukuna, aishu ukuna, pani ukuna, warmi mama kuna, taitata, zikuriana kupanchi. Taita kashina nyanda, churashpa, Kiki gunawan basmana sikan yaspa warmi mami tau kunasa kasna kausai pika huya ipata cita saya panci kum taita mama kuna saya manja manja panci kunang pacagupi nguyuriska urku taita gukunasa nyukanci mama kota kach mohanda urku yana urku imbabura taita alitapas kai sumak samaita karapangi kai runa kuna kai warmi kuna sinji kausai pika kai kama chaya chimushkamanda huya imikapan huya ikausai imikapan. Yo canse alpa mamitago, timbujo, pachaco, calpajo y acugo, que quien sin ya tacaras camandaca, shungo manda na paita churapanchi, hatun samay goya, hatun usay goya, hatun rico y goya, que quien va a kuna mi canchi, que quien va churi gukuna, que quien va usi gukuna mi canchi, ama sika ya chipangichu, ama sama chipangichu, paikunaka, taipika kapanchimi, tu cuija randimanda, ricuraris pa kangapa, pachagoya, hawa pacha guillanchi, intiaya, kisha mamita, huyo mamitago, Kiki wa jemalis pa jantu yaita kuni yaita karapangichi. Sina jata kai pa wakuna mamas karapaichi. Kai warmi, hari, wawa, chayla binya kuna mamas inti yayaja. En este momento estamos presenciando lo que es la comida de todos los bailarines. Aquí tenemos las comidas tradicionales también. Lo que conocemos como pamba mesa.
Aquí podemos apreciar toda la comida tradicional. Tenemos cuy. ¿Dónde está? Ah, pura margarita, ¿cierto? ¿Sí?